Eh, es en momentos como este, de especial trascendencia, cuando uno debe de obrar con la mayor serenidad y transparencia. Momentos en los que uno debe de obrar con la misma generosidad y confianza demostrada por quienes han confiado en mí para el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que he desarrollado en los últimos nueve años en esta casa, la casa de todos los madrileños en el Ayuntamiento de Madrid. Primero como delegado del área de Gobierno de Economía y Empleo y durante el último año como vicealcalde de Madrid. Estas han sido las principales motivaciones que me han llevado a presentar a la alcaldesa de Madrid mi dimisión como vicealcalde, renunciando también a todos mis cargos en el Ayuntamiento de Madrid, incluido el de concejal. Confío en que esta decisión se interprete como lo que es y contribuya a dar... esa serenidad tan necesaria para la acción de gobierno en un momento en el que la ciudad de Madrid afronta unos retos absolutamente extraordinarios.